muy alto eso. Tú, al fin has despertado. Pues sí, llevo despierto un rato. Intentabas cruzar la frontera, ¿no? Fuiste a caer en esa emboscada imperial, como nosotros y ese ladrón. Malditos capas de la tormenta. Skyrim estaba muy bien hasta que vinisteis. El imperio era perfecto. Si no te buscaran, podría haber robado ese caballo y estar ya a medio camino de Páramo del Martillo. ¡Eh, tú! Tú y yo no deberíamos estar aquí. Es a esos capas de la tormenta a los que quiere el imperio. Atados. Somos todos hermanos y hermanas, granuja. ¡Silencio ahí! ¿Qué pasa con él, eh? Sujeta esa lengua. Estás hablando con Ulfric, capa de la tormenta. El verdadero rey supremo. ¿Ulfric? ¿El Jarl de Ventalia? Tú eres el líder de la rebelión. Pero si te han capturado. ¡Ay, dioses! ¿Dónde nos llevan? No sé a dónde vamos, pero Sovngarde nos aguarda. No, esto no está sucediendo. Esto no está sucediendo. ¿De qué pueblo sales, ladrón de caballos? ¿Por qué quieres saberlo? Un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos al hogar. Paraje de Rorik. Yo soy de Paraje de Rorik. General Tulio, señor. El verdugo está esperando. Bien, acabemos ya con este asunto. Sor, Mara, Dibela, Kinareth, Akatosh. Divinos, ayudadme, por favor. Míralo, el general Tulio, gobernador militar. Y parece que los Zalmor lo acompañan. ¿Y tus elfos? Seguro que han tenido algo que ver con ello. Esto es Helge. Solía llevarme muy bien con una chica de aquí. Me pregunto si Vilo Daun hará esa aguamiel con frutos de Edinburgh. Es gracioso. De niño, las torres y murallas imperiales me hacían sentir a salvo. Bueno, ¿qué? ¿Llegamos ya o no? ¿Quiénes son, papá? ¿A dónde van? Hola, niño. ¿Tienes que ir dentro, cachorrito? Me van a matar. ¿Por qué? Quiero ver a los soldados. A la casa, ahora. Sí, vaya. Sacad a esos prisioneros de las carretas. ¡Moveos! ¿Por qué nos detenemos? ¿Tú qué crees? Fin del trayecto. Venga, pa' abajo. Me pido último. Vamos, no deberíamos hacer esperar a los dioses. ¡No! ¡Espera! ¡No somos rebeldes! Enfréntate a tu muerte con algo de valor, ladrón. Tienes que decírselo. No estábamos contigo. Esto es un error. Oigáis vuestro nombre. Uno a uno. Al imperio le encantan sus malditas listas. Ulfric, capa de la tormenta. Jarl de Ventalia. Ha sido un honor, Jarl Ulfric. Ralof, de cauce boscoso. Ralof eras tú, ¿no? Sí. Lokir, de paraje de Rorik. ¡No! ¡Yo no soy un rebelde! ¡No puedes hacer esto! ¡Alto! ¡No me vas a matar! ¡Arqueros! ¿Alguien más tiene ganas de discutir? Yo no. Espera. Tú, paso al frente. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bueno, pues me voy a pillar un... No lo sé. Uno que sea bueno ahí de asesino. Creo que eran dos callitas, ¿no? Este es ladrón. ¿Y cuáles eran los otros? Los lagartos, ¿no? ¿Dónde está? Es que el lagarto es un poco feo. Pero el gato también. A pillarme un gato. A ver, alquimia, arquería, cerraduras, a una mano, robo y discreción. ¿Y asesino cuál es el que va bien para asesino? Para asesino la discreción, yo creo, ¿no? Este tiene más discreción. Uf,
Bueno, el juego este ya lo he jugado varias veces, pero me apetecía subirlo. Lo estoy jugando con mods, pero no sé qué mods son, porque el PC es compartido. Y no he instalado yo ninguno. Lo único que he quitado uno de cerraduras que había puesto, pero que no me gustaba. A ver. Sí, me voy a pillar el cañita. ¿A dónde hay que darle a esto? Preset, cámara, escultor. M3 hecho. Tú. No, no. Vamos a ponernos guapos, ¿no? Joder, qué. No, a ver, a ver. Cuerpo. Esto no se mueve. A ver. Cuerpo. Tono de piel. Uno gris ahí. Peso. El peso se queda como está. Complexión. ¿Enano? ¿O no enano? ¿No? Si esto solo me cambia la piel. Cicatrices. Le quedan muy feas. Esta nariz. Esta sí. Eso sí vale. A ver los ojos. Algunos que sean feroces, macho. Estos mismos. Si yo los veo todos iguales. Estos molan. El 8. Estos también están bien. No. No está mal, ¿no? El 8, creo que era. ¿Estos? ¿Azules así? Sí, mínimamente. Eso así vale. Cejas. ¿Qué cejas? Si soy un gato. ¿Pelo? Este mola, ¿no? Esto no sé lo que es. Creo que queda todo feo. Ah, trenzas. No está mal. No, este no. A ver, este por atrás. Bueno. Creo que voy a pillar este, ¿no? Sí, este mismo. A ver. No. Esto como estaba. No. O así, con el bigote. No. Así mismo. Y el pelo así. Como viene. A ver esto de extra que es. Nada. Nada. No. El color se lo dejo así. ¿Esto qué es? Calle de Street, no sé qué. ¿Esto qué hace? A ver. No veo que haga nada. Tamaño del cuerpo. Vamos a ser altos. Oh, pero tampoco me quiero pasar. Cabeza, bíceps. Esto lo dejo como viene y ya está. Aceptar. ¿Cómo se pone aquí la mayúscula? Ahí. Vamos, gato. ¿Vienes con las caravanas de mercaderes, Callita? Los tuyos siempre se meten en problemas. Capitán, ¿qué debemos hacer? Este no está en la lista. Hay que ejecutar a todos los que estén en los carros. Órdenes del general. A tus órdenes, capitán. Lo siento. Nos aseguraremos de devolver tus restos a Elsewhere. Oye, Sigue al tú, capitán. cuidado que te maullo, ¿eh? Mira, ahí se bajo tierra. Ulfric, capa de la ¿Y tormenta. tu cuerpo dónde Algunos está? aquí en Helgen te consideran un héroe, pero un héroe no usa un poder como la voz para matar a su rey y usurpar el trono.
Tú comenzaste esta guerra, sumiste a Skyrim en el caos, y ahora el Imperio quiere acabar contigo para restaurar la paz. ¿Qué ha sido eso? No es nada. Continúa. Se es sí, General Turin. Alduin. Dispensadles los últimos sacramentos. ¿Y ese por qué coño va ahí? Encomendamos vuestras almas a Aetherio, que las bendiciones de los ocho divinos... Por el amor de Talos, calla y acabemos con esto de una vez. La sal y la tierra, como desees. Venga, que no tengo toda la mañana. Mis antepasados me sonríen, imperiales. ¿Podéis decir vosotros lo mismo? Imperiales malnacidos. ¡Justicia! ¡Muerte a los capas de la tormenta! Tan valiente en la muerte como lo fue en vida. Siguiente, el gato. ¿El gato? Yo no soy un gato, ¿eh? Yo soy un imperial. El gato, ahí tú. Ahí está de nuevo, ¿lo has oído? He dicho siguiente prisionero. Yo me he pedido el último. Tajo, carroña, con tranquilidad. Hola. No me ponen ni cesta propia ahí para mi cabeza. Por Oblivion, ¿qué es eso? Centinelas, ¿qué veis? La nube. Dios mío, un dragón. ¿Cómo es posible? Hola, Alduin. No os quedéis. ¡Ah! ¡Levántate y vamos! Los dioses no van a darnos otra oportunidad. Por aquí. Yarulfric, ¿qué es eso? Esto se ve borroso, ¿no? ¿Las leyendas? Las leyendas no queman aldeas. ¡Debemos marcharnos! ¡Ya! Sube y cruza la torre. ¡Vamos! Voy. Hostia, no me acordaba de eso. Mira qué guapo el dragón. ¿Ves la posada al otro lado? Salta el tejado y sigue. Voy, espera, que pillo carrerilla. Iremos en cuanto podamos. Espérate, coño, te coges carrerilla. ¡Ah! Que volver aquí ahora. ¿Qué, muchacho? Lo estás haciendo muy bien. ¡Toros! ¡Dioses! ¡Volved todos! ¿Aún sigues vivo, prisionero? No te alejes mucho de mí si quieres seguir así. ¡Desátame! Cuida del muchacho. Tengo que encontrar al general. ¿Muchacho o muchacha? Que los dioses te guíen. Tú eres una niña, ¿eh? A mí no me engañas. Permanecer cerca del muro. No se puede bajar. Venga, vamos. Rápido, sígueme. Vamos, hombre, que eres más lento. No se puede bajar. Es que... ¡No puede mover! ¡Soldado, nos vamos! Tú y yo solos, prisioneros. Pues venga, te estoy esperando, tío. Dame un arco, anda. Ralo, maldito traidor. Quita de en medio. Nos escapamos. Que te jodan, yo me voy con esta este. Esta vez no vas a... Bien. Espero que ese dragón se os lleve a todos a Sovngarde. Tú. Que vamos, te den. Al bastión. Que no voy contigo, que me voy con este. ¿Esto se empezaba con nivel 1 o...? ¿O he subido de nivel yo? Nos volveremos a encontrar en Sovngarde, hermano. Este es Gunnhall, creo, ¿no? Parece que somos los únicos que hemos conseguido salir de esta. Esa cosa era un dragón, sin duda. Como los de las leyendas y los cuentos para niños.
Los heraldos del fin de los tiempos. Sí, sí lo he visto. Deberíamos irnos. Ven aquí. Déjame ver si puedo soltar esas ataduras. Desátame, venga. Ahí tienes. También podrías quitarle a Gunhar sus cosas. Ya no las va a necesitar. Joder, qué pelo más feo, ¿no? Coge las cosas de Gunhar. No es vergonzoso tomar prestada el hacha de un amigo. Soy un gato. Mira cómo me subo a las mesas. A Gunhar ya no le va a servir para nada esa armadura. Adelante. Espérate, que me voy a cambiar el pelo. No me gusta la coleta. Pelo 6. Esto, a ver cómo es por atrás. 3. A ver, este. Este tiene buena pinta. A ver. Este mismo me cojo. Gunhar no va a regresar de entre los muertos. Coge. Que ya voy, que pesado, tío. A ver, esto fuera. ¿Cómo se tira? ¿Esto no se tira o qué? Ah, vale, vale, que estoy en el cuerpo del otro. Vale, vale. Que te esperes. Esa armadura y dale un poco de uso a esa hacha. Voy a mirar si encuentro una manera de salir de aquí. Soy un callita de la tormenta. Vamos a ver esa puerta. Maldita sea, no hay forma de abrir desde nuestro lado. Venga, soldado. Sigue avanzando. Abrid esta puerta. Tranquilo, que yo te cubro. Muere, muere. No permitáis que esos capas de la tormenta se agarren. ¡Perros imperiales! Cuidado conmigo, que soy un gato, ¿eh? ¿Ha visto? Me he cargado los dos yo solo. La llave, sí. Tenga la llave. ¿Has encontrado una llave? ¿Y por qué no nos vestimos de imperiales y pasamos mejor camuflados? Ya está. Aquí, Salgamos de aquí. Ahí no hay que nada. El dragón nos tire la torre encima. Vamos lento. M1 para bloquear. Sí. Mira cómo bloqueo, ¿eh? Cuidado. Maldita sea. Ese dragón no quiere rendirse. Hola. No sé en qué dificultad estoy jugando. Una poción. Pero tampoco la voy a cambiar, no me lo voy a complicar aquí la vida. ¿Qué es esto? Poción de magia. Sal. Los ingredientes no me acuerdo yo para qué poción era cada uno. Pero bueno. Creo que si me lo como, me lo decían, ¿no? Debilidad a la magia. ¿Y aquí qué hay? ¿Has acabado? ¿Y por qué coño estoy morado? A ver, era algo de enfermedades o algo, ¿no? Ah, vale, esto me ha jodido, la sal esa de mierda. Perros imperiales. Muy sangre de trono. Oye, ¿qué es eso? Sí. No tienes ninguna oportunidad. Ja, no tienen nada estos. ¿Estaba el Jarl Ulfric contigo? Lanzúas. No, no lo he visto desde que apareció. Y el dragón. Muy fácil. Veamos si es muy fácil. A
Aquí no hay nada. Espera un segundo. No, pero casi. Parece que hay algo en esta jaula. Estoy abriéndolas, tío. No, no. No, no. Y no. Por aquí. Un poquito más por arriba. Coge algo. Oro. Que te sea útil. Y... A ver, ¿cómo era para primera persona? Sí. Y leemos el libro y aprendo el hechizo. Oye. Bueno, me lo llevo. No sé si se podrá desencantar, creo que sí, ¿no? ¿Y aquí qué hay? Escudo, un libro. Que no me vale de nada. ¿No había ganzúas por aquí o algo? No sé, me sonaba a mí. Aquí hay una. Y aquí hay otra. Venga, vamos. Ya estoy listo. Ahora aquí no hay nada. Esto es para subir la... Esto de las cerraduras. ¿Lo has visto? Nada. Muy fácil. Quita. Dinero. A ver los huesos estos si no me... Si no me joden también. Dañar aguante. Hay que saquear a todo el que se pueda aquí. Que me quiero comprar una casita. Será mejor que permanezcamos juntos aquí abajo. Venga, vámonos, tú y yo. Tú sígueme. Hijo. Las órdenes son esperar al general Tulio. No pienso quedarme esperando a que me mate un dragón. Tenemos que replegarme. Espérate, espérate. ¿Garras? ¿Esto qué es? Ah, cuerpo a cuerpo. Será una habilidad pasiva. Chispas y llamas. Así una peste de sol en el imperio. ¡Ya! ¡Es con vida! ¡Oh! ¡Basta! ¡Esto será ahora! ¡Oh! Joder, vaya peñazo te ha metido. Avanzaré. Un arco. Hay que comprobar si el camino está despejado. Espérate, voy a pillar flechas. De hierro. Guardia en caso de que Ulfric decida pasar por aquí. A ver, a ver. Que te calles. Arco largo, ¿cuál era el favorito? F. Vale. De momento no, como no tengo ningún otro arma. Pues el arco el 1 mismo, el hacha el 2. A ver, 1, 2, 1. El dragón suena todavía por ahí. Veamos a dónde lleva esto. Hay que darle aquí, tío. Ey, ten cuidado. Ha sido sin querer. ¿Cómo que no? A ver. Será mejor que sigamos. Hostia. Avanzando. Que me he caído, tío. ¿Cómo subo ahí?
Voy. ¿Dónde estás? Vale. No os quedéis atrás. ¿Cómo que nos quedéis si vamos tú y yo solos, tío? Eso no lleva a ninguna parte. Hombre, no hay más que verlo. Será mejor que probemos este camino. Anda, que es más hábil el Ralof también. Arañas. Seguramente el personaje me lo haga un asesino arquero aquí. No sé qué tal irá este de arquero. En teoría todos van bien, pero unos tardan más que otros en aprender habilidades. A ver, veneno congelador. Esto no creo ni que lo use, pero bueno. Demasiados ojos. Son de... Hace mucho que lo jugué ya, ¿eh? Lo jugué hace... No cuando salió, pero... Hace muchos años. Me acuerdo de algunas cosas, pero no de todas. Venga, vamos, Ralof. Un oso. Vamos a darle. Que sobrevalorada, si no me ha visto. ¿Aquí qué hay? Vino. Hola, oso. Anillo. Esto lo encanto. Y el otro no sé para qué, pero... ¿Garras de oso los ingredientes? ¿O qué era esto? A ver, huevos de araña, que me daña el aguante. Y, o sea, hombre. Ya soy yo el dragón por ahí otra vez. Venga, vamos. ¡Yuhu! Eso parece la salida. Sabía que saldríamos de esta. Yo también lo sabía. Pues así creo yo mi personaje. Pero en gato. Espera. Boing. Allá va. Parece que esta vez se ha ido en serio. No hay forma de saber si alguien ha salido. Sí, Ralof, sí. Pero este lugar pronto estará infestado de imperiales. Más vale que nos larguemos de aquí. Mi hermana Gerdur lleva el aserradero de cauce boscoso, subiendo por el camino. Logro desbloqueado, liberación. Será mejor que nos separemos. Buena suerte. Hasta luego. Sin tu ayuda, hoy no habría sobrevivido. Desde luego que no. ¿Dónde coño tengo que ir ahora? Para allá, la flecha blanca. Soy un gato arquero. Un zorrillo. Estos no me atacaban, ¿no? Creo que no. A ver. Nada. Se me tiene miedo y todo. ¿Cómo que tú me atacas? ¿Qué haces, hijo puta? ¿Por qué me pegas? ¿Qué haces? ¿Me estás dando a mí o a quién? No, a mí no. Entonces, ¿a quién pegas, tío? ¡Al conejo! ¡Deja al conejo, coño! ¡Que dejes al conejo! ¡Qué todo ahí! ¡Deja al conejo en paz! ¡A que te mato! ¡Deja al conejo, coño! ¡Skyrim pertenece a los nórdicos! ¡Y a los gatos! ¡Ve para acá! ¿Esto es todo lo que sabes hacer? ¡Sí! Aguante bajo, ya lo sé. Hemos perdido. Retirada. Espérate, quieto ahí, que te voy a pegar un hachazo.
¿Te crees capaz de enfrentarte a mí? Toma ya. Eso por matar al conejo o intentarlo. Arco de caza. Daño, a ver. Daño 8, peso 7. Daño 7, peso 5. El otro es mejor. Para saca. Anzúa. Dinerillo. Y piel. Los guantes estos y las botas, no sé si se podían encantar. Creo que no. A ver. Arco de caza. Pesa un poquillo más. Pero bueno, hace más daño. ¿Y esto cómo se tiraba? M3. Y arco de caza, el 1. Ahora, tengo arco nuevo. ¿Tú te vienes conmigo? Hola, perro. Yo soy un gato. Pues nada. Hay que ir a las piedras guardianas, creo, ¿no? Que estaban por aquí cerca, creo, bajando. ¿Pero por qué me marca eso ahí, entonces? Habla con Herdur. A ver esto. Cauce boscoso para acá, muy bien. El otro ya se habrá ido, ¿no? Aquí están las piedras. A ver. Ladrón, mago y guerrero. Ladrón, venga. Vamos a ser unos chorizos. Un cofre ahí. Vamos a choricear. Esta no quiere pelea, ¿no? Hola. Llevo años cazando y pescando por estos lares. ¿Y a mí qué me importa? Te robo en tu cara, tía. No. Uf, qué de dinerillo. Se desasosiego. Para mí. Y esto también. Las manos fuera. Yo no he sido. ¿Cómo te atreves? Hasta luego. ¿Cómo que he eliminado? ¿Que me ha quitado las cosas o qué? Sí, me ha quitado las cosas. Oye, que eso es mío, niña. Ten cuidado. ¿Y dónde están las cosas ahora? ¿Que las tienes tú? Te quito el dinero. Como te pongas tonta, te mato, ¿eh? Oye, ¿qué te he visto hacer? Yo creo que me voy a cargar directamente y ya la robo, porque si no... Salud. Vamos a poner... Discreción... Arquería. Bueno. Toma, muérete. Ahora sí te puedo robar a gusto. Pero el otro que te había quitado, ¿dónde lo has dejado, tía? ¿Eso qué es? Ah, una caña de pescar. O sea, aquí en el cofre no estaba. Joder. Pues había cosas buenas, macho. La espadilla esa, que la podía haber desencantado. Pues nos vamos al cauce boscoso. A ver dónde está. Es eso de allí, ¿no? No, eso no es. Está para allá. Y el otro, anda, que espera y me dice, te llevo o algo, no. Ya voy todo fatigado. Lobos. Oh.
y me llevo las pieles para hacer cuero. Voy a hacerme alguna armadura. Ah, de momento no creo que pueda hacerme ninguna así. La de cuero a lo mejor, ¿no? O la de hierro. Patos. Solo falta que no me crase, porque este juego... Justo estoy diciendo que no me crase y me crasea. Más o menos me había quedado por aquí. Aquí atrás están los lobitos. Creo. ¿Dónde están los lobos? Ahí están los lobos. Y por aquí me había craseado. Ha sido por tu culpa, pato. No. Así no me craseo otra vez. Tengo que ir a hablar con Herdur. Está por aquí cerca. Por ahí. Un dragón. He visto un dragón. ¿Y yo? ¿Qué? ¿Qué pasa ahora, madre? ¿No te he visto yo hablar con Sven? Puede que no. Pues si yo acabo de llegar, no sé ni quién es Sven. Pero yo que tú no me acercaría. ¿Por qué no? A ver. A ver por qué no me voy a acercar yo a Sven. Creo que Cauce Boscoso es bastante agradable. Para ser un... Es un bardo, o eso dice. A veces encuentra tiempo para hacer su trabajo aquí, en el aserradero. Cree que sus baladas y sonetos van a convencer a Camila Valerio de que se case con él. Como si le fuera a decir que sí. Una mujer bella e inteligente no se va a dejar enredar con esas tonterías. Espero. Esperas, no lo dices con mucha seguridad. He estado pensando... Quizá Camila necesita que alguien la ayude a ver cómo es Sven. ¿Podrías darle esta carta y decirle que es de parte de Sven? Creo que he conseguido imitar a la perfección la falta de ingenio nórdica. Ah, ya me acuerdo de ti, amigo. Tú luego eres seguidor. Y cuando me entrenas te robo el dinero. Pues ahora te ayudo. Y me enseñas al que Diego. Hola. ¿Acabas de llegar a Cauce Boscoso? Si buscas trabajo, ve a ver a Jod al aserradero. ¿Ralo? ¿Cómo es que lo conoces? Nos escapamos juntos de los imperiales. ¿Sí? Habíamos oído que habían capturado a Ulfric. No, lo siento. Pero en tiempos como este no puedo creer en la palabra de la primera persona que pasa por el pueblo diciendo que es amiga de mi hermano. ¿Cómo que amiga, eh? Un dragón atacó Helgen y lo destruyó. Raro, si yo escapamos juntos. ¿Un dragón? ¿En Helgen? No puede ser. Aunque... explicaría lo que vimos antes, volando por el valle desde el sur. Yo ya pensaba que estaba imaginándome cosas. Raro te dirá lo mismo. No sé por qué, pero el caso es que te creo. Tienes la cara de alguien que acaba de ver un dragón. Las cosas solo van de mal en peor. Primero la guerra, luego dragones. ¿Qué es lo que pasa con el mundo? El Jarl necesita saber si hay un dragón suelto. Cauce Boscoso está indefenso. Tenemos que avisar al Jarl Valgruf en Carrera Blanca para que envíe tantas tropas como pueda. Si haces eso por mí, estaré en deuda contigo. ¿Y por qué no vais todos a otra ciudad que esté fortificada? A ver... Ah, que tengo que hablar con el Jarl. ¿Tú qué me cuentas? ¿Necesitas algo? Sí. No mates al pato, ¿eh? Hola, pato. Hola. ¿Dónde está mi mamola? ¿Qué puedo hacer por ti? Calla. Hola, pato. ¿Dónde está el Sven este? Varios. Habla con Sven. Y a Camila. Aquí hay uno. A ver qué hay aquí. Bueno, pues alguien tiene que hacer algo. He dicho que no.
Nada de aventuras, de farsas, de perseguir ladrones. ¿Y qué vas a hacer tú, eh? A ver, dime. Ya hemos hablado suficiente del tema. Vaya clientela. Lamento que hayas tenido que oír esto. No pasa nada. Quizá puedas hacer entrar en razón al cabezota de mi hermano. Traigo una carta de Sven para ti, mentira. No, esta era de arriba. Seguro que es otro poema. Él sí que sabe hacer que una chica se sonroje. Uy, sí. ¿Qué es esto? Si ese zoquete cree que me va a echar el lazo para tenerme en su casa de doncella, le... No le ha Sven, ¿no? Que ya tiene a su madre eso. No pienso volver a hablar con él. Bien. Hasta la próxima. Para el otro, mi amigo. No sé. En el comercio de cauce boscoso encontrarás todo lo que necesites en una tienda. A ver qué tienes. Echa un vistazo. No. ¿Qué llevo yo? Un hacha de hierro. Daño 9, peso 11. A ver tú si salgo mejor. A ver que no me entero. Daño 9, peso 11. Daño 17. Oye, pues esto es mejor. Pero esto es a una mano, a dos. Bueno, me la llevo. Esto, mandoble de hierro, 16. Esto pesa 20, joder. A ver qué libros tienes. Zombie. Congelación. Yo quiero esto. Esto es. El índice de armadura. Nah, tonterías. Cadáveres, yo quiero cadáveres. Ah, soy pobre. ¿Cuánto vale esto? 152. Pues a ver qué te vendo. Te vendo... No, el anillo no. Esto. Lo del mago y lo del mago. Ya me llega, creo. A ver qué era el libro. Gemas... Soy pobre. ¿Qué ha pasado? A ver. Sí, hemos sufrido un asalto. Pero aún tenemos mucho que vender. Los ladrones iban tras una sola cosa. Un adorno de oro macizo con forma de garra de dragón. ¿Podrías? He ganado algo de dinero por el último envío. Las garras estas son para abrir túmulos, creo. Y ahora, si quieres coger a esos ladrones... Lo que no pasa, no me acuerdo qué túmulos cada uno. Las lúgubres, al noreste de la villa. Ahora voy. Sí, así ahora no tendrás que irte, ¿verdad? ¿Y tú qué quieres? El túmulo de las cataratas lúgubres está en las afueras del pueblo. Por los yo ocho. Te lo mostraré. Vale. Venga, vale. Pero solo que hasta te calles ya, de la coño. Ciudad. Pensaba, vaya controlador de mierda. Deja a la chica que haga lo que quiera, hombre. Si me quiere acompañar y hacer cositas conmigo, pues nos vamos. A ver, ¿dónde está eso? Pero yo ahora no quiero ir para allá, que tengo que ir a ver para allá. Para llegar a las cataratas lúgubres, tenemos que cruzar la villa y el puente. La villa y el puente. Aunque el puente desde es allí, aquí ¿no? puedes verla. La montaña está justo sobre esos edificios. Eso es, ¿no? Bueno, ya me busco yo esos la villa. Esos ladrones deben de estar locos para esconderse. A ver, con Findal. Estas estaba por aquí. Están llenas de trampas. Tú habláis sola. ¿Quién sabe qué más? Aquí estás. Amigo. Te ha ayudado. Avísame en cuanto le des la carta a Camila. Ya. Agradezco tu ayuda. Acepta esto, por favor. Son algunas monedas que he ahorrado trabajando en el aserradero. Vale, ahora sígueme. Ve tú delante. Ahora este mi amigo. Voy justo detrás de ti. Entréname. Te enseñaré lo que sé. Ah, que soy pobre, coño. Joder. ¿Qué quieres que lleve? A ver qué tienes. Ah, pero a este no le puedo vender nada, ¿no? No es comerciante. Que te den. Yo volveré a casa por si me necesitas. Ya vendré a por ti. ¿Cuánto dinero tengo? 127. Soy pobre, pobre. Hola. Un caballo. ¿Y si lo robo? ¿Cuánto cuesta un caballo aquí para comprar? Creo que eran caros, ¿eh? No me acuerdo, pero me parece que eran carillos. Pues para allá que no vamos. Hola, ¿sí? Ralof. Jack, deberías venir conmigo a Ventalia y unirte a la lucha por liberar Skype. Hoy has visto el auténtico rostro del Imperio.
¿Por qué os iban a ejecutar? Calla. ¿De verdad que no lo sabes? Pues no. Ese era el mismísimo Ulfric, capa de la tormenta. No estoy muy puesto. Dijeron que te habían capturado al cruzar la frontera. Aún así, me sorprende que no hayas oído hablar de Ulfric. Es nuestro líder, el líder de los capas de la tormenta. ¿Cómo acabaste prisionero? Me asesinaron a la guardia de Ulfric. Íbamos de camino al cruce de agua oscura, al sur de la marca oriental. Los imperiales nos esperaban. La mejor emboscada que haya visto nunca. Nos superaban en número, 5-1 por lo menos. Ulfric nos ordenó que dejáramos de luchar. Supongo que no quería que muriéramos todos en vano. Pensé que nos iban a llevar al sur, a Cirone, para hacernos desfilar frente al emperador. Pero entonces nos detuvimos en Helge, y ya sabes el resto. Está fuerte el Ralof, ¿eh? Hasta luego. Voy a descansar un momento aquí, antes de partir hacia... F5, que no quiero sorpresas. Guardado rápido. ¿Dónde me ha dicho que tengo que ir? Ah, lo del este. Vamos a hablar primero con el Jarl. Carrera blanca. Para allá. ¿Para allá o para allá? Para acá. ¿No? No, para acá. Lobito, que te he visto. ¡Qué puntería! ¡Joder! Se caen los fraps. ¡Hombre! Ahí hay un guardia. Un gigante. A ver si te doy de aquí. Yo creo que... No sé si le he dado o no. Espera, chavales, que os ayudo. Esperar sus... Sí, sí le he dado esta. ¿Habéis visto cómo me lo he cargado, chavales? Te manejas bien. Lo sé. Creo que podrías ser un buen hermano de escudo. Uy, sí, hermana. ¿Qué es no un hermano? No eres de aquí, ¿eh? ¿No has oído hablar de los compañeros? Ah, los una orden de guerreros. Somos hermanos y hermanas de honor. Y aparecemos para solucionar problemas si la paga es buena. ¿Puedo unirme? No soy yo quien debe decirlo. Tendrás que hablar con Kodlak Melena Blanca en Jorvasker. Ese anciano tiene un sexto sentido para las personas. Te mirará a los ojos y sabrá tu valía. Si vas a verlo, buena suerte. Vale, vale, ya me acuerdo de vosotros. ¿Qué estaban? Los compañeros, el gremio de ladrones, la hermandad oscura, los magos y... No me acuerdo si había alguna más. ¿Y este? Oye... Pues mola el traje este, ¿me lo da? ¿Sí? Nada, nada. Pues no está mal el traje ese. A ver, un caballo. Vamos a ver cuánto cuestan los caballos. ¿Qué es lo que quieres, gato? ¿Cómo que gato? Oye, que te maullo, Tengo los corceles más veloces de todo Sky. Yo diría que un hombre como tú... ¿Puedo comprar un caballo? Si tienes dinero, tengo uno ya ensillado. A ver, ¿cómo que 1000 de oro? ¿Qué dices? Si soy pobre. Y gratis, cabalga, ¿no? Cabalga con energía. Pues nada. Tendré que unirme a la hermandad oscura y pillarme el caballo ese que me dan. El... Sombra. Hola. Y no me dicen nada. Aquí un gato desconocido entrando armado en la ciudad. Hola.
¡Alto! Ah, esto sí. Las puertas de la ciudad permanecerán cerradas mientras haya dragones rondando. Solo asuntos oficiales. Vale. Cauce Boscoso solicita la ayuda de Yal. ¿Cauce Boscoso también está en peligro? Será mejor que entres. Encontrarás al Jarl en la cuenca del dragón, en la cima de la colina. Vale. Venga, hasta luego. ¿Y cómo consigo aquí dinero? Ah, choriceando, claro. Pagaremos lo que haga falta, pero necesitamos más espadas para los soldados imperiales. F5. No. 5 monedas nada más, joder. ¿Puedo cumplir una orden así por mi cuenta? ¿Por qué no te tragas ese estúpido orgullo y le pides ayuda a Eorlun Melena Gris? Entonces me arrodillaría ante Ulfric, no capa de la tormenta. Pero si no estoy hablando contigo. Además, Melena Gris nunca forjará aceros para la legión. Como quieras, acepto el trabajo, pero no esperes un milagro. ¿Tú qué me cuentas? ¿Melena Gris o batallador? Tú eres batallador, ¿no? Pues yo los otros. Entonces, ¿o simpatizas con los capas de la tormenta o eres idiota? En cualquier caso, no me caes bien. Ni tú a mí. Larga vida al imperio. ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Un chorizo. Pues mira, dinerito, así por la cara. Para aprender el oficio. Oye, no te habrás cargado a nadie, ¿no? Me has jodido una misión secundaria. Pretendo regentar una posada algún día. Hola, niña, ¿qué te cuentas? Trabajo con mi madre vendiendo fruta y verdura. Es divertido normalmente, pero cansado. Sí. Cosas de la vida. Vamos, bueno, vamos. Día. No tengo todo el día. Para escribirla. ¿Qué tiene de bueno, ¿Mm? Bueno. Es el auténtico dios de los hombres. No, casi. Emergido de la carne para gobernar en el reino del espíritu. La propia idea es inconcebible. Para está guapa la ciudad, ¿no? Supremos elfos. Se parece a la del Señor de los Anillos, la de. La de los caballos. Rohan, ¿no? No, Rohan no es la ciudad. No me acuerdo cómo se llamaba. Hoy os arrebatan vuestra fe. Bueno, pues aquí se queda esto. Se te calla ya. Pesado. Vamos a la puerta a ver si se calla. Dicen que a Helgen lo golpeó un dragón. Pues claro, por eso vengo. Aquí, en la puerta me quedo. En plan foto. Venga, una foto. Vale. Pues aquí se queda esto.